Hemos dicho el ingeniero Miguel Lipschitz con nosotros, senador provincial. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo está? Igualmente, gracias por venir. Bueno, más tranquilo, me imagino, ¿no? Más relajado. Relativamente, sí, pero con menos presión, menos tensiones. Menos corridas. Menos corridas, menos urgencias, pero igualmente con mucho trabajo, con muchos temas sobre los que estamos desarrollando algunas ideas a nivel legislativo y también, obviamente, colaborando con el gobierno provincial y también con el gobierno participando. Local de Mónica Fein, ayudando en algunas gestiones, en algunos temas. Sí. Solo para hacer una pequeña relación con su etapa de intendente, y después ya nos enganchamos con el presente y el futuro. ¿Qué, ahora que lo ve más tranquilo, más relajado, un poquito más de lejos, ¿le quedó algo colgado, algo en el tintero? No, yo la verdad que estoy muy conforme con lo que pudimos hacer. Obviamente, siempre cosas que se podrían haber hecho, que se podrían haber hecho mejor, pero digo, como balance general, creo que fue una muy buena época para la ciudad, que se pudieron poner en marcha proyectos realmente estratégicos para Rosario, que seguramente van a continuar marcando el desarrollo urbanístico y dándole una impronta a Rosario por los próximos 4, 5, 6 años, porque muchos de estos proyectos recién están comenzando a desarrollarse. Algunos de inversión privada, otros de inversión pública, otros de articulación público-privada. Me parece que el gran cambio que tuvo Rosario en estos años, más allá de muchas otras cosas, ha tenido que ver con esto de lograr una sinergia entre la inversión pública y la inversión privada, entre la iniciativa local y la iniciativa de los actores privados, que son tan importantes en una ciudad como Rosario. Ayer, y hoy están en todos los diarios y todo el mundo está hablando de eso, se hizo el anuncio, la intendente hizo el anuncio de esta agencia vial. Claro, el tránsito y hoy la seguridad, aunque el tránsito le cae en su propia jurisdicción y la seguridad no, pero son los dos temas que más inquieto tienen a los rosarinos. ¿Qué están buscando con esta agencia? Yo creo que es una buena iniciativa. La intendenta ya lo había anunciado y lo había planteado durante la campaña electoral. Me parece que apunta a una modernización de la gestión del tránsito, pasar del control, del mero cuidado del cumplimiento de normativas que se podía hacer mejor o peor, a una gestión planificada de otro tipo, incorporando, unificando distintas áreas municipales que tenían que ver con el tránsito. Me parece que bueno, como planteo inicial es muy bueno, ahora por supuesto hay que concretarlo en la realidad y mostrar resultados en el corto plazo. Creo que uno de los grandes temas hoy de la ciudad es justamente la organización del tránsito, lograr un mejor cumplimiento de normas, pero al mismo tiempo lograr un tránsito más fluido, mejorar el transporte público, priorizar el transporte público, lograr una buena combinación entre los distintos modos de transporte y por otro lado, bueno, ampliar espacios para el estacionamiento que son claves a la hora de descomprimir o descongestionar el tránsito en el microcentro de Rosario. También se está hablando y creo que algún mensaje desde su gira, el gobernador Bonfatti envió de otra vez los trenes, ¿no? Sí. Son importantes. Sí, de esto se ha hablado mucho en estos años. Obviamente es un proyecto ambicioso, pero factible. No estamos acá hablando ni de trenes bala, ni de subterráneos. Estamos hablando de proyectos posibles que aprovechan las instalaciones ferroviarias preexistentes, las que ya tenemos, tanto las vías del Mitre en el corredor oeste, Fischer, y no sería Tortura, solo para Redán, Rosario, Cañada sería Gómez, para la región. Sí, sí, para la región metropolitana, el corredor norte que nos vincula a través de las vías del Belgrano con todo el cordón industrial de Rosario. Se pueden aprovechar las instalaciones existentes, por supuesto hay que hacer inversiones para mejorarlas, para optimizar su funcionamiento. Habrá que invertir lógicamente en trenes y en material rodante moderno, nuevo, pero creo que por primera vez están en sintonía y en la misma idea de proyecto la Secretaría de Transporte de la Nación, donde tenemos ahora a un hombre de nuestra región como Alejandro Ramos, la provincia de Santa Fe, porque el gobernador Bonfatti lo ha tomado como un proyecto prioritario,
y por otro lado, obviamente, los intendentes de la región, particularmente la de Rosario. Miguel, en el último año y medio, dos, se ha deteriorado tremendamente la cuestión de seguridad en la calle, se ha puesto muy feo, con cosas que antes no se veían y que ahora se están volviendo casi naturales, casi diarias, lamentablemente. Con la experiencia que usted tiene, con todo el conocimiento que tiene, no solo de la ciudad, sino de la región y de los personajes, ¿cómo lo analiza? ¿Cómo lo ve? ¿Por dónde ve la salida, la preocupación? La verdad que hoy tengo alguna mirada más optimista de la que podía tener un tiempo atrás. En primer lugar, porque veo que hay una decisión firme del gobierno provincial de abordar el tema. Creo que el ministro Corti es un hombre que conoce la problemática y que está tomando decisiones importantes. Se lo ve muy activo. Todavía no se ven los resultados, pero se lo ve obviamente muy activo. Obviamente, resultados no vamos a tener en el cortísimo plazo. No. Este es un problema complejo, no es un problema local ni provincial, es un problema nacional y diría más regional, porque es un problema de América Latina, problema de la violencia, del tráfico de armas, del tráfico de drogas, de la trata de personas. Son delitos que han crecido en el mundo. Especialmente en América Latina y que obviamente han llegado también para quedarse a la Argentina. Como digo, me parece que por primera vez hay una decisión firme de encarar el problema como hay que encararlo. Me parece que en esto necesita un trabajo sostenido en el tiempo y además articulado entre distintos ámbitos, ¿no? El ámbito policial, pero también la justicia nacional. Tiene que jugar un papel importante. Y la jurisdicción nacional. La justicia provincial y la justicia federal, el ámbito nacional, las fuerzas de seguridad nacionales, pero entiendo que por primera vez, y tal vez por la presión social y de los medios de comunicación, los distintos niveles del Estado han empezado a tomar conciencia de la gravedad del problema y empiezan a generarse algunas respuestas. Me parece que en ese sentido, Rosario, más allá de que estemos con más problemas que antes, seguimos estando bastante mejor que otros lugares del país. Creo que el problema es controlable y que me parece que si se continúa en esta senda, es probable que en los próximos años la situación empiece a revertirse. Miguel, a título personal, en realidad político, pero como senador, sabemos que está a la cabeza de la postulación de Argentina para los Panamericanos. Falta poquito para saber si vamos a representar a Argentina con el resto de las ciudades de América Latina que se están postulando. Bueno, no de América Latina, de América en general, porque creo que está Miami también. Así es. Aunque es más latina que anglosajona ahora Miami. ¿Y en qué otra cosa? ¿Sobre qué está trabajando? ¿Qué está estudiando? Ese es un gran proyecto, no solamente deportivo, sino proyección y de... Me decían que se ganan 20 años de desarrollo urbano organizando una cosa como esa. Y sí, nosotros estimamos una inversión básica que hay que realizar en los 5 o 6 años previos, una vez que seamos elegidos, si es que realmente lo somos, de aproximadamente entre 1.000 y 1.200 millones de dólares. O sea que es una inversión muy importante. Gran parte de esa inversión queda en la ciudad, en infraestructuras, en equipamientos deportivos, en mejora de todos los sistemas de servicios públicos de la ciudad. Así que creo que es una gran posibilidad para Rosario. Pero además de eso, obviamente estamos trabajando en algunos temas que tienen que ver con la legislatura. Acabo de presentar un proyecto de Consejo Económico Social que tiene como objetivo fundamental, más allá de generar un espacio de articulación de los distintos sectores del trabajo y de la producción y de la sociedad civil a nivel provincial, el objetivo fundamental de este proyecto es generar o promover un proyecto de desarrollo, una propuesta de desarrollo para la provincia de Santa Fe. Hoy, ¿con qué alcance? La idea es que es necesario que una provincia como la nuestra, y esto lo puede hacer Santa Fe, tal vez no la mayoría de las provincias, pero sí la nuestra, pueda generar algunas herramientas para tener más autonomía económica y financiera respecto al gobierno nacional y no tener que estar mendigando para hacer obras frente a los gobiernos de turno, que le permita promover algunos instrumentos de desarrollo económico que alienten la inversión privada y también la inversión extranjera, que potencie el entramado productivo que tiene la provincia, que realmente es muy competitivo y muy diversificado. Tenemos un sector agropecuario de punta,
Tenemos un sector industrial muy importante también y sectores de servicios especializados también muy desarrollados. Me parece que se trata de articular esto, de promover el agregado de valor, la competitividad del sector productivo santafesino y también proyectos de inclusión social que permitan incorporar a nuevos sectores de la población al mundo del trabajo y del desarrollo. Me parece que esto es posible, que hay que hacerlo de manera consensuada, discutida, entre los distintos sectores y que, bueno, el Consejo Económico y Social puede ser una buena herramienta. Se necesita que los empresarios aporten más, no solamente en impuestos, fundamentalmente que aporten más en términos de mejorar la competitividad de sus empresas y de la economía en su conjunto, pero hace falta que también los trabajadores aporten más, no más trabajo, sino más más compromiso con un proyecto de desarrollo de la provincia y lógicamente hace falta que el Estado se comprometa en una estrategia de este tipo. ¿Esto es lo que usted va a presentar mañana públicamente? Así es, lo vamos a hacer en el auditorio del Banco Municipal, ahí en la calle, en la peatonal San Martín, a las 7 de la tarde y bueno, en la medida que esto tenga tratamiento legislativo y que después obviamente pueda impulsarse desde el gobierno provincial, me parece que porque puede ser. ¿Es la creación de ese consejo que va a tratar esto? Exactamente, exactamente. El consejo en todo caso es una herramienta. Claro, después claro. Hay que proponerse lograr este objetivo. Obviamente podría ser también un objetivo para el país, pero el país todavía nos queda lejos. Sí. Entonces podemos pensarlo para una provincia, porque una provincia como Santa Fe es una provincia que tiene escala suficiente, que tiene herramientas, instrumentos que le pueden permitir potenciar a partir de un proyecto provincial un proceso de desarrollo sustentable. Miguel, hablando de provincia, los números de las provincias, no solamente el de Santa Fe, Santa Fe tiene algunos problemas, pero hay otras que tienen más problemas, sí. Se están poniendo difíciles y esta mañana hablaba con el expresidente del Banco Central, Prat Gay. Tienen menos herramientas para defenderse que la nación. Entonces, el panorama de mediano plazo para las provincias es delicado. Sí, sí. En general hay provincias que tienen problemas estructurales, que los vienen teniendo desde hace años. Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, sí. Y otras provincias del país. Santa Fe es una provincia que tiene una estructura muy saneada, una estructura económica y financiera muy, muy saneada, que ha tenido un déficit coyuntural sobre el último semestre del año anterior, pero que me parece que puede ser fácilmente revertible. Yo no veo una situación de preocupación o de gravedad en la provincia de Santa Fe. Creo que muchas otras provincias van a entrar en crisis antes que pudiera hacerlo Santa Fe si la situación económica empeorara. De todas formas, hay una cuestión de base, de fondo. Un sistema tributario que concentra recursos en el gobierno nacional, esto lo han dicho todos, lo venimos diciendo hace muchos años, y esto obviamente deja a las provincias y a los municipios en una situación de fragilidad, de debilidad y con pocos instrumentos para enfrentar situaciones críticas, obviamente. Bueno, se conocieron hoy justamente declaraciones del doctor Wiener, que si a las provincias no le dan el 34% de la coparticipación que le corresponde, le siguen dando el 24, 25, 26, creo que se ha llegado hasta el 27, pero no más de eso, vamos a volver a las cuasimonedas, lo dijo el doctor Wiener. Yo me traje unos ejemplares que después en un ratito les voy a mostrar de lo que eran las cuasimonedas, para los que no lo conocieron, a lo mejor hay chicos jóvenes y no saben de qué se trata. Por ahora hay provincias que lo están usando como una amenaza. Por sí. Ejemplo, Córdoba en varias oportunidades, ya lo ha dicho el gobernador. Pero viendo algunos numeritos como el de Buenos Aires que usted marcaba, ingeniero. No estamos lejos. Sí, no está. Están viendo a ver quién. Nadie quiere ser el primero. Pero en cuanto entre el primero, me parece que atrás van a entrar más de uno. Sería gravísimo, me parece, para la economía argentina. Y además para pensar un proyecto futuro en este país, ¿no? Entrar, volver a una situación de precariedad monetaria como fue la que vivimos en el 2001. Sí, sería retroceder varios casilleros. Pero justamente, ¿cómo ve el plano nacional? Lo político y cómo siente lo económico. La verdad que lo vemos con mucha preocupación. En términos económicos, porque si bien no pareciera que el contexto internacional, que la situación general de la economía permita pensar en situaciones de crisis, hay algunos factores internos
que al no ser abordados por el gobierno o al ser abordados de manera inadecuada, obviamente están produciendo, me parece, desajustes muy fuertes en la economía, ¿no? La acción del secretario de Comercio Interior cortando de cuajo las importaciones y sin un plan de desarrollo que permita sustituir esas importaciones de alguna manera con producción nacional, está originando problemas serios en muchos rubros de la economía. Por otro lado, una inflación que no pareciera poder controlarse, por lo menos hasta ahora, que el gobierno niega, pero que... Se siente en el bolsillo fundamentalmente de los sectores de menores recursos. La mayoría de las paritarias de los distintos gremios están cerrando en porcentajes que van del 20 al 25%. Esto obviamente es un piso de inflación, con lo cual nos permite suponer que este año vamos a tener una inflación que va a estar entre el 25 y el 30%. Es decir, cifras muy altas con un crecimiento que nadie duda va a ser bastante más bajo del que tuvimos en los años anteriores, 3, 4% en el mejor de los casos. Esta combinación de crecimiento de menores niveles de crecimiento con altas tasas de inflación es muy, muy complejo de abordar, ¿no? O de resolver. Así que realmente lo vemos con preocupación y por otro lado no vemos tampoco una respuesta política del gobierno en ese sentido. Ni hay una convocatoria ni una apertura al diálogo con las otras fuerzas políticas ni con los distintos actores de la sociedad, ni tampoco un reconocimiento de los problemas reales que existen en la Argentina. Uh-huh. Miguel, lo hablábamos antes de empezar el programa fuera de cámara. El gobierno nacional ha sacado o ha puesto sobre el tapete dos o tres temas en los que, desde el punto de vista conceptual, la mayoría de los argentinos coincide. Presenta el tema y dice, quiero llegar ahí, y la mayoría, el caso de YPF es uno, pero puede haber más ejemplos. El tránsito hacia ese lugar a veces se hace un poco tortuoso por hechos de corrupción, por cuestiones, por desvíos que sufren, o porque en realidad se declamaba un objetivo y se buscaba otro, siendo que el gobierno se dice progresista como el socialismo, y en el final del camino pueden coincidir en el objetivo. Me parece que alguna parte de la oposición, donde a lo mejor está el socialismo, esta es la pregunta por eso, está pagando un costo de convalidar por el objetivo final un tránsito que estoy seguro no comparten, ¿no? ¿No está pasando eso, que por el objetivo final se pagan algunos costos de acompañar en el camino al gobierno cuando mezclan desvíos de objetivos o algo de corrupción o explicaciones, o jueces que se corren, o vudú que aparece? Bueno, sí, evidentemente que la realidad argentina es compleja y que muchas veces hay definiciones políticas que se toman sin especular con los beneficios o los impactos electorales que esto pueda suponer, y pueden significar algún tipo de costo. Es difícil a veces tomar este tipo de posiciones y encontrar el punto de equilibrio. De cualquier manera, creo que frente al tema de YPF, por ejemplo, es un tema donde la mayoría o una parte muy importante de los argentinos de alguna manera defiende la idea de una empresa estatal. Sí, es verdad. Nosotros en ese sentido hemos sido coherentes porque la sostuvimos en eso. Sí, pero la forma fue momento muy mala. Ahora, claro, todos pretendemos, y creo que la mayoría de los argentinos pretende, una empresa bien administrada, profesional, competitiva, transparente en su administración. Bueno, lo que prometió la presidenta en su discurso cuando planteó el tema de la estatización. Todos tenemos muchas dudas de que esto efectivamente vaya a ser así por los antecedentes con que contamos, ¿no? Y por otro lado, porque el problema hoy del país no es si YPF es estatal o es privada, sino que el problema es el tremendo déficit de abastecimiento de energía que tenemos y de combustibles. Hemos retrocedido en los últimos 5 o 6 años de una manera realmente tremenda y de muy difícil que podamos recuperar ese camino, ese terreno, por lo menos en los próximos años.
Con lo cual, el problema de fondo no lo estamos discutiendo ni lo estamos abordando. No es hoy, o sería muy iluso pensar que con esta decisión de expropiar un paquete mayoritario de acciones vayamos a resolver el problema que tenemos que resolver, que es el problema de abastecimiento de energía para la Argentina, ¿no? Miguel, le agradezco que nos haya acompañado esta noche. Ha sido, como siempre lo ha sido,